Evangelio de hoy, sábado 11 de febrero de 2023. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 9 al 24. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: Oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo: Mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. A Adán le dijo: Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas y comerás hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo: He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida. Coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre, y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba, para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: Retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que ya pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7.
Mandó que la gente se sentara en el suelo y, tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron, llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor Jesús, ayúdanos a comprender la grandeza de tu amor, porque siempre estás al pendiente de toda nuestra vida, aun de los aspectos materiales. Hoy venimos a buscarte en este momento de oración, sabiendo que te podemos encontrar. Por eso, elevamos esta oración al cielo. Ven, Espíritu Santo. Señor Jesús, alimenta nuestra alma que tiene hambre y tiene sed de ti. Deseamos que nuestra unión contigo sea más que una ilusión o un deseo, que sea una realidad concreta sobre la que gire toda nuestra vida. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Este prodigio de los panes preanuncia la Eucaristía. Se ve en el gesto de Jesús que recitó la bendición antes de partir los panes y darlos a la multitud. Es el mismo gesto que Jesús hará en la última cena, cuando instituyó el memorial perpetuo de su sacrificio redentor. En su Eucaristía y en su palabra, amados hermanos, Jesús nos da un pan. Un pan que nos dará vida eterna. Él se dona a sí mismo a través de su palabra, ofreciéndose al Padre por amor y a nosotros. Pero nosotros debemos ir a Él, es decir, debemos venir a asistir a su palabra y debemos ir a la Eucaristía con estos sentimientos de Jesús. ¿Cómo? Con compasión y con un deseo de Jesús y de querer compartirlo. Quien viene a escuchar la palabra, amados hermanos, sin tener compasión y no sentirse necesitado de Jesús, y se va sin compartir lo que aprende, no se encuentra bien con Jesús. Compasión, compartir y recibir el alimento de su palabra y la Eucaristía, este es el camino que Jesús nos indica en este Evangelio, un camino que nos lleva a afrontar con fraternidad las necesidades de este mundo, pero que nos conduce más allá de este mundo porque sale de Dios y vuelve a Él. María es buen ejemplo para nosotros en este camino. Desde el siglo XVI, amados hermanos, hasta nuestros días, los hombres comían muy poco y los pequeños morían de hambre. ¿Cuánto darían para poder darles un pedacillo de pan a sus criaturillas? No había nada más que hambre y más hambre. Hoy sucede algo parecido. Muchos hombres y mujeres están hambrientos, buscan saciarse dando todo lo que tienen. No se dan cuenta que en todos los vicios y placeres está un hambre que jamás va a saciarse. Y la única que puede saciar esa hambre es Dios. Él quiere saciarnos. Todos andamos buscando desesperados por la vida, pero no vamos a encontrar nada. Nada saciará nuestros apetitos carnales. Estamos buscando en los lugares equivocados. Cristo te ofrece su cuerpo y su palabra, comida para saciarte totalmente del hambre actual y de la venidera. Pero necesitas venir o necesitas volver a tomar esa comida si quieres subsistir. Acércate, ven a probar de este pan que sacia el alma. Hoy revisaré mi actitud y mi cercanía con mi amado Padre. Amado Señor, no podré hacer el milagro de la multiplicación de los panes, pero sí que puedo multiplicar con la ayuda de tu gracia que recibo a través de tu palabra, la caridad y el amor para con mis hermanos los hombres. Los puedo tratar con delicadeza, con respeto y con amabilidad, con múltiples detalles a todas las personas que tú pongas en nuestro camino, Señor, empezando por nuestra propia familia. Ese es el fruto de tu presencia en nuestra vida que podemos llevar a cabo. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti.
Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.